predique quien predique, estaremos compartiendo de manera sistemática la carta a los Efesios. Es decir, hoy me toca a mí el primer mensaje, la siguiente semana el pastor Yoshi o, o Bruno o Veral o, o mi mamá Mónica Alducin, quien sea, vamos a continuar donde la otra persona se quedó. Yo les paso el dato de un grupo que tenemos. Saben que hoy vimos Efesios 1:1. Hablé de esto para que la siguiente semana, pues tú tengas un seguimiento y que así sea eh, más fructífero este tiempo que estás invirtiendo de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? No es que el otro no fuera fructífero, pero de repente, pues bueno, te llevas un mensaje de, de, de un tema y luego de otro. Y entonces teníamos el miércoles de chile de moli de pozole, ¿verdad? Eh, donde la palabra es palabra y siempre la palabra cuando cae en tierra fértil produce fruto, pero la mejor forma de aprender la Biblia es estudiarla de esta manera, ¿verdad? Cada capítulo, cada versículo, porque de esa forma aprendemos lo que Dios nos quiere decir, no lo que nosotros queremos oír. Porque la Biblia tiene... Sermones de todo tipo. Hay mensajes de confrontación y de exhortación, como palabras de ánimo, llamados al arrepentimiento o a levantarnos de la depresión, mensajes prácticos, mensajes doctrinales, mensajes a los matrimonios, a los hijos, mensajes a la comunidad, a la iglesia. Y cuando nosotros estudiamos verdad al método del bibliazo, que es decir, a ver que Dios me habla hoy, y pum, la abro y por aquí, por allá. Pues no estamos permitiendo que Dios nos hable a través de toda su palabra y podemos caer en el error sin querer de tener cierta inclinación a algunos temas más que a otros. Cuando Pablo en el libro de los Hechos se despide de alguna de las iglesias que llegó a fundar, él en parte de su despedida les dice, ustedes son testigos que no he rehuido anunciarles, ¿quién se acuerda? Todo el consejo de Dios. Entonces cuando nosotros estamos enseñando y estamos aprendiendo, la verdadera sana doctrina es la que enseña todo el consejo de Dios. Hoy hay usurpadores de la sana doctrina que han tomado esta bandera como si fuera suya y no es cierto. Y mucha gente piensa que sana doctrina es el que sí habla de ciertos temas, ¿verdad? Y tienen tanto éxito porque solamente porque ellos sí hablan ciertos temas que otros no, que sin darse cuenta pues tampoco son sana doctrina, porque así como criticamos algunos o como critican algunos porque solamente hablan bonito y no confrontan, pues la otra parte que nada más confronta pero nunca da ánimo no se da cuenta que está cometiendo el mismo error. Porque así como a veces necesitamos que Dios nos dé nuestros coscorrones, ¿verdad? Y el que no confronta se va a perder de la bendición de ver cómo a través de una palabra Dios llama al arrepentimiento. También a veces necesitamos una palabra de ánimo. Y el que piensa que sana doctrina es solo hablar de arrepentimiento, de pecado, de confrontación, se va a perder la bendición de ser de bendición al que está pasando un tiempo de depresión, de desánimo, etcétera ¿Cómo puedo guardar mi corazón de inclinarse a uno u otro extremo? enseñando la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. Porque de esta forma nosotros vamos enseñando lo que Dios nos habló en su palabra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer muchas veces? Yo le digo un zoom in y zoom out. Los que en su teléfono toman fotos o video saben de lo que estoy hablando. A veces cometemos otro error que es creer que la Biblia es un diccionario. Y cuando estudiamos de forma sistemática, mucha gente en ese celo o buena intención de querer ser, eh, pues valga la redundancia, sistemático, que es estudiar, ¿verdad?, parte por parte todo lo que la Biblia enseña acerca de todos los temas, de repente hay personas que... Pues se van palabra por palabra. Y por ejemplo, hoy Pablo, y hablaremos de Pablo, ¿verdad? Apóstol, y hablan de lo que es un, un apóstol. Entonces, está bien que expliquemos lo que es cada palabra, pero Dios no inspiró un diccionario, ¿verdad? No, no inspiró una lista de palabras, sino palabras en conjunto que transmiten ideas. Entonces, es un grave error que no profundicemos en el significado particular de algunas palabras, pero también es un grave error que nos adentremos tanto en las palabras, que es como hacerle un zoom a un cuadro y tenerlo de frente, que no veamos el panorama desde una perspectiva lejana. Entonces, aprenderemos a profundizar en las ideas vistas desde lejos. Y dentro de esa, de esa vista panorámica también muchas veces haremos un zoom in, un acercamiento hacia algunas palabras clave que nos ayudan a entender mucho mejor el cuadro. La mejor manera de estudiar la Biblia es esta, cada capítulo, cada versículo, aprender el contexto donde se encuentran ubicadas las verdades que han sido inspiradas para no caer en errores de interpretación personal, ver qué es lo que realmente Dios dijo, entender el panorama completo, la esencia de la enseñanza de cada libro, de cada capítulo, de cada versículo, pero también profundizar a veces para captar a mayor detalle. Así que bienvenidos a este que es el primer mensaje de la carta a los Efesios y quiero compartir hoy con ustedes un tema que he titulado, es muy sencillo, introducción, dos puntos, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Es la introducción y vamos a ver... También de paso el primer mensaje basado en Efesios 1:1 que es Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Sé que estás pensando qué chafas soy el título, ¿verdad? Pero vamos a aprender cosas bien bien interesantes solamente del primer versículo, que a veces decimos, "Ay, es la salutación, nos lo brincamos", ¿verdad? Yo mismo me sentí tentado a brincármelo porque quiero compartir otras cosas de este libro maravilloso, de esta carta, más bien dicho maravillosa, que es la carta a los Efesios, pero desde la salutación vemos algo en el corazón del autor, que es Pablo. Dice Efesios 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ha habido eh, debate acerca de algunas en algunas personas acerca de quién fue el autor, de quién era el destinatario. Algunos dicen que no fue Pablo o que fue otro Pablo, que no era solamente la carta para los efesios, sino para un grupo de iglesias que había en Asia y que la iglesia debe ser una de ellas. Pero bueno, si nosotros pues, eh, nos enfocamos únicamente en lo que la Biblia dice reconocemos que el autor es Pablo y que la carta va dirigida a los efesios. Sabemos que Pablo es el autor no solo porque la carta lo dice, sino porque los primeros cristianos a lo largo de muchos siglos jamás pusieron esto en tela de juicio, esto ocurrió hasta cientos de años después, ¿verdad? Entonces, quiero que meditemos en estas primeras verdades. El autor, primeramente que es Pablo, y luego cómo se describe a sí mismo antes de comenzar con su carta. Pablo está aquí, digamos que presentándose a sí mismo y me fascina siempre la presentación de Pablo en cada una de sus cartas porque en cada una vemos alguna característica de él. Pablo, para aquellos que no lo saben, y bueno, aquellos que lo saben poder profundizar un poquito más, ¿verdad? Es el autor oficialmente reconocido de 13 de los 27 documentos que conforman el Nuevo Testamento. Algunos dicen que él escribió hebreos y entonces sería 14, pero si no lo adjudicamos hebreos, que la mayoría piensa que no fue Pablo y no se sabe quién es exactamente el autor estaríamos entonces de acuerdo en que fueron 13 de los 27. Esta es la opinión de la gran mayoría de los estudiosos. Es increíble que vemos a un gran hombre de Dios escribiendo 13 cartas a diferentes iglesias con verdades doctrinales y personales y prácticas tan poderosas, a veces tan confrontadoras y a veces tan animadoras, ¿verdad? Y, y voltear hacia atrás y darnos cuenta que Pablo no siempre fue este tipo de persona. Y vale la pena recordar que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era conocido como Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia cristiana. No vamos a hablar una biografía de Pablo porque hoy la serie no es Pablo, pero bueno, haciendo un poco de justicia a esta presentación, únicamente dedicamos unos minutos para hablar un poco del hombre que es el autor de esta epístola y de aquí es traer una gran verdad. Si tú quieres estudiar un poco más de su vida, él habla parte de su testimonio en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 en Hechos capítulo 26 y en Filipenses capítulo 3. Te resumo, Pablo nace en Tarso, de ahí el nombre, ¿verdad? Saulo de Tarso, pero fue criado en Jerusalén donde recibe entrenamiento rabínico con Gamaliel. Se llega a convertir en un fariseo que era eh, un escriba de la época, un estudioso de las leyes del Antiguo Testamento, que además de estudiarlas, pues bueno, las enseñaban, las trataban de vivir. El error de los fariseos que es que con el paso del tiempo comenzaron a dar más peso a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Pablo empieza a perseguir a la iglesia cristiana con un celo genuino, convencido que él estaba en lo correcto. Pero en Hechos capítulo 9 del 1 al 6, la Biblia nos revela que un día yendo con cartas que le daban autoridad para perseguirlos, para encarcelarlos, para arrastrarlos, ¿verdad? Él había estado, dicho sea de paso, presente en la muerte, eh, en el martirio de Esteban y consintió en su muerte, dijo, qué bueno que lo están matando por hereje, por blasfemo, ¿verdad? Eh, de repente el Señor se le aparece, una luz le resplandece. Muchos decimos cuando predicamos y el Señor lo tumbó de su caballo, pero realmente la Biblia jamás habla de ningún caballo. Entonces. Por las tradiciones de la época se cree que debido a su posición iba montado a caballo, pero es una suposición, la Biblia no lo dice, solamente dice que se cayó. Escuchó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, dura cosa, tres dar cosas, contra el aguijón? Y desde ese momento, en su espíritu, él entiende que era Dios el que le estaba hablando y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo una rendición. Mis hermanos, muchas veces Dios habla a nuestras vidas y seguimos respondiendo con orgullo, con soberbia, con dureza en nuestro corazón, olvidando lo que acabo de predicar la semana pasada en los jueves de Romanos, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Y no es el tema de hoy, pero cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas y tú sabes bien en tu corazón cosas que te ha llamado a hacer o a dejar de hacer y te sigues haciendo pato todavía. Y es momento que, como Pablo, ¿verdad?, reaccionemos y le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dedicó su vida a hacer lo que Dios le dijo que hiciera desde ese momento. Y esto a mí me deja dos verdades. Número uno, que si Dios transformó la vida de Pablo, que se dedicaba a perseguir cristianos, ¿por qué crees que aquel familiar tuyo que no cree en el Señor es demasiado duro como para ser quebrantado por el Señor Jesús? Tú sigue clamando por aquella persona que no ha venido a los pies de Cristo y deja de intentarlo en tus fuerzas y en el tiempo de Dios esa luz y esa palabra va a resplandecer, va a hablar a su vida y Dios tiene el poder de quebrantar aún al corazón más endurecido. Muchas veces Dios permite que esto no suceda para que nos rindamos a Él y a lo mejor tú dices Señor toque el corazón de fulano de tal y más bien Él quiere o está permitiendo que a través de esa dureza tú te rindas como nunca antes lo has hecho. A clamar a Él para que tú primeramente te acerques a Él. Y entonces en ese clamor, recuerdes la lección de antaño: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Si Dios tocó a Pablo que mataba a cristianos, ¿por qué no va a tocar a ese marido, a esa hermana, a esa esposa, a ese hijo? Hasta la suegra puede quebrantar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, ¿verdad? No hay nadie que esté. Tan alejado que Dios no pueda quebrantar, tenemos nosotros que clamar y descansar en Él y confiar en sus promesas. Les contaba yo hace poco, en un miércoles también, que compartíamos acerca del poder de la oración, uno de los testimonios de quebrantamiento de un hermano ahí en Santa Fe. Quiero compartirles otro que leí hace poco en un libro de un autor que se llama Jim Simbala. El libro es eh, Viento Fresco, Fuego Nuevo. Y, y es un pastor muy usado por Dios en Estados Unidos, tiene una iglesia de más de 8 mil personas, y cuenta ahí cómo cuando llegó, pues no eran ni 20, ¿verdad? Y, y todas las dificultades que tuvo, y cómo empezaron a orar y orar y orar, y varios testimonios del poder de la oración, y uno de ellos que es fascinante es cómo él se empezó a dedicar tanto en el ministerio que descuidó a su hija. Es un error muchas veces de, de pastores de primera generación, de cristianos de primera generación que descuidan su familia por causa del ministerio. No voy a hablar de eso porque no es el tema. El punto es que su hija se aparta y empieza a hacer y deshacer, se endurece su corazón a tal grado que rompe toda comunicación con sus padres. Y él, lo único que podía hacer por ella, digo entre comillas, lo único, porque realmente es lo mejor que podíamos hacer, lo que tiene que ser, como lo hemos visto, nuestra primera opción, a veces la dejamos en la última, pero es orar por ella. Y en un tiempo de oración dice que una hermana muy sensible a la voz de Dios eh, se acerca con él y le dice, Pastor Jim, le da una nota, le dice, siento que tenemos que dedicarnos a orar ahorita únicamente por su hija. Y él dice, pues bueno, no me encantó como cambiar la dirección de la oración y me sentí un poco egoísta diciendo vamos a orar, a orar por ella, pero los puso a todos a orar y empezaron a clamar, cuenta él un martes por la noche, y sorpresa, a los dos días o al otro día, cuenta él en su testimonio, llega su hija, después de mucho tiempo de no verla, a su casa llorando, preguntándole, papá, ¿quién estuvo orando por mí el martes en la noche? ¿No se te pone la piel china? Dice, ¿por qué? ¿Quién estuvo orando por mí? El único que decía, y el martes en la noche, alguien estuvo orando por mí. Dice: Estaba yo dormida y me desperté con escalofríos, con, con temor, y vi un gran abismo al que yo me dirigía, y me di cuenta que Dios me estaba llamando de vuelta a casa. Su hija está actualmente casada con un pastor sirviendo al Señor de tiempo completo. No hay nadie que esté tan endurecido que no pueda ser tocado por el poder de Dios cuando nos rendimos en oración. Y esta hija y el hermano que te conté la vez pasada de Santa Fe y el apóstol Pablo son ejemplos, ¿verdad?, de que en nuestras fuerzas es imposible convertir a nadie, pero cuando dejamos que el Señor obre en las vidas de los demás, cualquier persona que Él quiera transformar puede ser transformada. Y lo segundo que aprendo de esto, ¿verdad? Pues es que me imagino cuando Pablo llegó al cielo y lo vio Esteban, lo que pensó Esteban. Y lo que pensaron aquellos que él que él mató, que él estuvo presente en su martirio. Han de volteado con Dios, le han de dicho: Señor, te equivocaste, ¿verdad? A ver, no hay alguien del gobierno mexicano aquí en la aduana celestial, ¿verdad? Que hayan sobornado, ¿cómo él hizo para pasar, no? Pasaporte falso, ¿qué, qué rollo? Algo está mal, ¿no? Y, 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 me, y me habla a mí de la paciencia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y es el mismo Pablo quien en Romanos 2.4 dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Y tenemos que recordar esto, mis hermanos, para entender que si el mismo Dios le tuvo paciencia y misericordia a Pablo, ¿quiénes somos nosotros para no tenérselo a los demás? Pues es cuántos enemigos y gente que ha hecho lo incorrecto puede ser tocada por el Señor, pero nosotros estamos siendo obstáculo. Pidámosle a Dios que ponga a nuestros enemigos, no a nuestros pies, sino a sus pies. Poner a nuestros enemigos a nuestros pies lo hace cualquiera con un poco de perseverancia. Poner a nuestros enemigos a los pies de Cristo, eso es para gente grande. Y el pueblo de Dios somos gente grande. Entonces pidámosle verdad y mientras tanto, sin renunciar a la justicia que Él a través de la ley nos otorga, pero tengamos siempre un corazón dispuesto a dar la oportunidad aún al que menos imaginamos que puede ser transformado. Después de su conversión en el año 34 después de Cristo aproximadamente, Pablo se bautiza, se prepara para el ministerio, la Biblia nos cuenta que comienza a servir y enseñar en la iglesia local de Antioquía, de donde nos cuenta el libro de los Hechos fue enviado a las naciones. Otra verdad importante que aprendemos de la vida del autor es que antes de servir en su iglesia local primero se preparó en la palabra y antes de ser enviado a las naciones sirvió en su iglesia local según el modelo de Jesús en Hechos 1 que es prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Jesús antes de enviar a sus discípulos los discipuló, los preparó y les dijo, vayan y, en, y hagan discípulos, enseñándoles que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he enseñado. Siempre en la Biblia Dios antes de enviar a alguien lo preparó. Y cuando hablo de prepararlo, no hablo de llevarlo a un estado de perfección, pero sí un estado de madurez espiritual. Donde en el tema intelectual no hay un entendimiento total de todas las verdades, pero sí una base verdad sólida de, de conocimiento de la palabra de Dios para poder enseñar y ser de bendición y no lo contrario. Y en la parte emocional hay una madurez también en la cual nuestra fe está sólidamente cimentada en la roca, como lo cantábamos, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. ¿Por qué te menciono esto? Porque mucha gente. En un mundo donde todo es rápido, también quiere servir a Dios rápido. Y si la iglesia no lo permite, se enoja y se va a otra que sí lo permita. Y esto es antibíblico. Lo que le manda Pablo a Timoteo en primera, Timoteo 3, es que el servidor, el diácono, que significa el ayudante, que hoy llamamos servidores, ¿verdad? Antes de ejercer el ministerio, tenía que ser sometido a prueba y ejercer el ministerio, si era hallado, irreprensible. Entonces, mis hermanos, a veces queremos que, que Dios viole sus propios principios y queremos brincarnos cada una de las etapas y a largo plazo esto no va a ser de bendición. Hay gente que quiere ir a las naciones sin haber servido en su iglesia local, que quiere comenzar con el resto de la tierra sin haber pasado por Jerusalén, por Judea y por Samaria, o que quiere ir a Jerusalén, Judea y Samaria sin tener ninguna base ni de la Biblia ni de, ni de madurez. Y cometemos muchas veces los líderes el error, ¿verdad? Yo reconozco que muchas veces lo he cometido de emocionarnos tanto con los dones y talentos que tienen las personas que los aventamos precipitadamente a la obra de Dios. Ah, canta bonito, ya que se suba a dirigir la alabanza. Ah, tiene elocuencia al hablar, ya que se ponga a predicar. Ah, mira esto, ya que se ponga a servir. Y no es así. Cuando alguien llega a la iglesia, pastor, ya quiero servir. Y, y una de las reglas que tenemos, justamente basado en este modelo bíblico, es, tiene que tener al menos seis meses congregándose y disipulándose. No importa qué tan talentoso sea, ¿verdad? Que es un cantante reconocido, lo que sea, no podemos ir en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios por el bien de la misma persona. Entonces, mis hermanos, si tú tienes el anhelo de servir a Dios, pues empieza a hacerlo, nadie te lo impide. Un día un joven me dijo, oye, yo quisiera predicar, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Le dije, pues nada, le dije, la siguiente semana empiezas. ¿Sí, de veras? Le dije, sí. ¿Y, ¿y dónde? Le dije, en los camiones, en la calle, en tu colonia. Ah, no, yo me refería al, al, al púlpito. Le digo, ah, lo que, tú no quieres predicar, quieres que te vean arriba del púlpito, que es distinto, ¿verdad? Porque ¿Quieres predicar? Ahí tienes el mundo entero para predicar la palabra de Dios. Entonces, muchas veces queremos verdad no nos damos cuenta que nuestro corazón nos engaña y lo que queremos es obtener un beneficio a través del ministerio reconocimiento admiración poder popularidad a veces dinero lo que sea y no es así como funcionan las cosas hay mucha gente que quiere brincarse los procesos y que no quiere discipularse no quiere estar bajo autoridad no quiere servir en su iglesia local y a ellos dios jamás los va a respaldar para ir hasta el último de la tierra. Hay muchos grupos de música, predicadores que se brincaron todas las trancas, toda la autoridad, toda la cobertura y podrán tener fama, pero la fama no equivale a la bendición de Dios. Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. Ay. Porque Absalón también era famoso y no tenía la bendición de Dios y no terminó bien. Y Judas también era conocido. Hay mucha gente en la Biblia que fue conocida y que fue talentosa y que fue enviada pero cuando no estuvieron bajo el orden de Dios, siguiendo el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y se brincaron los procesos y no fueron fieles en lo poco, Dios no puede ponerlos sobre mucho. Aparentemente son puestos sobre mucho, pero tú no conoces su vida personal, su vida familiar, su espíritu, su alma, su mente, sus emociones. Y no hay mayor tragedia y tristeza y frustración que tenerlo todo en esta vida y aún así no ser feliz. Porque el que ha perdido todo, no tiene nada, aún mantiene algo que se llama esperanza. Sueños de crecer y de alcanzar y de hacer, pero el que ya lo hizo todo y lo tiene todo y aún así no está satisfecho, ¿qué más le queda? Y es cuando mucha gente entonces se quita la vida porque dice: Esto es todo, tengo todo lo que quería y sigo con esta amargura y sigo con este rencor y sigo con esta frustración. Y es cuando se dan cuenta pues que no hay nada que los llene Y pierden toda esperanza y todas, ganas, todas las ganas de seguir viviendo Porque una cosa es tener las cosas Y otra cosa muy, distista, muy distinta es tener la bendición de Dios Para disfrutar de las cosas Salomón decía que hay mucha gente que no le falta nada de Lo que su alma desea Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello Y cuando no estamos bajo el orden de Dios No tendremos su bendición para disfrutar de lo que Él nos ha dado Después de ser enviado Pablo emprende tres viajes misioneros a diferentes lugares, estuvo dos años encarcelado en Cesarea y dos años detenido en Roma, luego la Biblia no dice qué pasó con él, pero se cree que fue liberado y que extendió su ministerio hasta sufrir el martirio en el año 68. Esto es básicamente un muy breve resumen de quién fue el apóstol Pablo, autor de la carta a los Efesios. Ahora sí, veamos lo que sigue en su presentación. Pablo, dice Efesios 1.1, apóstol de Jesucristo, porque me lo merezco por mi gran comportamiento, mi buena actitud, mi desempeño en la escuela teológica de Jerusalén, el buen testimonio delante de los hermanos, mis dones, mis talentos y mi llamado que en otros lugares no valoraron, pero el Señor sí. ¿Esto dice Pablo? Porque este es... La carta de presentación de mucha gente actualmente, ¿verdad? A lo mejor no lo dicen, pero es lo que creen. Es lo que expresamos a veces con nuestros pensamientos. De entrada, cuando nos quejamos, ¿y por qué no me han puesto a mí? Si yo sé más, si yo tengo más tiempo, si yo me porto mejor, si yo predico mejor, si yo canto mejor, si yo ministro mejor, si yo lo haría mejor. Estamos olvidándonos que todo es por gracia y por la voluntad de Dios y que nada es por nuestros méritos. Y cuando empieza a haber falta de contentamiento y nos preguntamos por qué Dios no me levanta, en la pregunta está la respuesta. Porque sigues creyendo que se trata de ti, porque sigues creyendo que te lo mereces cuando la realidad es que si Dios nos hubiera dado lo que merecíamos, estaríamos chamuscados en el infierno. Así que ni se te ocurra reclamarle a Dios, ¿por qué no me has dado lo que me merezco? Porque en ese momento te mueres y te vas al infierno, ¿verdad? Porque eso es lo que merecíamos. Porque la salvación, Efesios 2 del 8 al 10, es por gracia, es un regalo de Dios. Y porque Dios es bueno y clemente y misericordioso, ¿verdad? Es que tenemos salvación y dones y su espíritu y un llamado y la vida eterna y la oportunidad de servirle dentro del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Pero cuando nos olvidamos esto, se pierde el contentamiento. Viene la raíz de amargura. Y la Biblia dice: ten cuidado, que por eso muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios. Porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Porque es tan cómodo sentarse a la mesa del rey que se nos olvida que fuimos mendigos y mendigos también, algunos fuimos de al lado, eso lo sigue siendo todavía. Y contrario a esto, vemos a un verdadero apóstol, porque hoy hay pseudo apóstoles, falsos apóstoles y, y se pavonean y creen que mi unción y, y todo esto es por mi, por, por mi buen comportamiento y, y, y piensan que se trata de ellos, la gloria y la unción. Y vemos a alguien que, como te acabo de contar, su vida sí fue transformada, de alguien que sí recorrió el mundo entero entonces conocido, de alguien que sí impactó toda la historia de la humanidad, de alguien que lo sigue haciendo todavía con lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo, y no lo presenta, no, no se presenta como Pablo, el único, el inigualable. El grande, el poderoso, el apóstol de Jesucristo, cri, 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 Cristo, ¡Puf! con las luces. Porque así se presentan hoy en día muchos, ¿verdad? Viene el super sayayín del ministerio, los cantantes con sus escoltas y, y sus lentes, y que nadie se les acerque y dan autógrafos, como, como si nosotros fuéramos algo. Y se nos olvida que. No era grande el burro que le habló a Balam, sino el que lo inspiró, y que si habló es porque Dios lo hizo hablar, pero que sin esa inspiración la mula seguía siendo una triste mula y nada más. Y qué gran lección de humildad nos da Dios que tendríamos que recordar que no es grande la mula, sino el que le inspira, y que sin Dios somos solamente eso, dirá al lado, mula, <laughs> mulas, mulas que hablan. Y a veces se nos olvida, y ah, ya viste que bien lo hice, y se nos olvida como lo estaremos viendo: que todo es por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la bendición de Dios. Por eso es que es fascinante ver la presentación de Pablo y no dice Pablo el grande, el único, el ungido, dice Pablo, y si sí se reconoce apóstol de Jesucristo, pero dice por la voluntad de Dios. Y si tú conoces sus escritos, en otra ocasión dijo: Dios tuvo misericordia de mí, que soy el primero de los pecadores. Y no era realmente el primero, sino en un acto de humildad. Él reconoce que no es porque lo merecía, sino porque Dios así le plació. Él jamás se sintió merecedor, a pesar de todo lo que hizo y de que invirtió su vida, pero nunca se envaneció tanto que dijera: Yo si he aguantado, y cuenta su testimonio. Y sí fue azotado y encarcelado y naufragó, pero nunca se envaneció a tal grado que pensó que eso lo había hecho merecedor de la bendición de Dios, del llamado de Dios a la posición que le dio Dios. Él siempre reconoció que todo esto era por la gracia de Dios. Y desde su presentación basta un, una frase en una simple salutación para darnos todo un mensaje de la verdadera humildad. Pablo, apóstol de Jesucristo, pero aclara por la voluntad de Dios. O sea, de entrada les está diciendo, hermanos, aquí el grande no soy yo. Sí soy apóstol, dice Pablo, pero no porque yo me lo merezca, me lo haya ganado, lo que sea, sino porque a Dios en su voluntad así le plació. De lo contrario, yo estaría perdido. Y lo mismo es con nosotros. Yo no sé quién eres, pero en lo bueno que has llegado a ser, lo eres y lo soy por la voluntad de Dios, porque nosotros no había nada bueno, estábamos, Efesios 2, versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3, 10 es claro acerca del estado del ser humano sin Dios. No hay justo, ni aún, uno, más que el pastor y el papa, dice la Biblia. No, nadie. Dice, todos se desviaron, todos son hipócritas, mentirosos, inútiles, etc. O sea, Paquita, la del barrio, se queda corta contra Efesios, perdón, contra Romanos 3 del 10 en adelante. Y su lengua habla áspides y, y veneno, y sus pies corren presurosos a derramar sangre. Y este es el estado del ser humano sin Dios. Y si hacemos el bien, es porque el Espíritu Santo que obra en nosotros, nos redargulle, nos convence de pecado y nos lleva a actuar de esa forma. Y si dentro del cuerpo de Cristo somos usados es por la gracia de Dios. Y si tenemos dones y talentos es porque Él decidió, primera de Corintios 12, dar a cada uno como Él le plació. Y si tengo una posición es porque Él puso en la iglesia, Efesios 4, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas. Todo es por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Si hubiera sido por méritos, habría alguien que nos superaría para estar en nuestro lugar pero se nos olvida y empezamos a envanecernos, a creernos merecedores, a jactarnos de lo que hacemos, de lo que tenemos. Y dice el mismo Pablo en Primera de Corintios 3 del 5 al 7, porque ¿quién te distingue? O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿quién te distingue a ver que? O sea, en la traducción el chilango habla hoy, ¿qué tranza carnal? No, o sea, a ver qué te crees, qué te traes. No, pues que yo soy hijo del mi rey y que no sé qué. y que, ¿Quién te distingue? Ok, esto, esto es lo que te distingue. Ahora, ¿eso que tienes, no lo recibiste acaso? ¿Qué tienes, pregunta? Que no hayas recibido. Todo lo que tienes, lo recibiste. Tienes dones, ¿quién te los dio? El Espíritu Santo. Tienes una posición, ¿quién te la dio? Dios. ¿Quién es vida eterna? ¿Quién te la dio? La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1 dice, desciende de lo alto. Todo viene de Dios. No hay nada que nosotros tengamos que nos merezcamos, mis hermanos. No, es que mi poder y mis bienes. ¿Y quién te los dio? Mi trabajo. ¿Y quién te lo dio? Mi preparación. ¿Y quién te la dio? Mis padres, y quién te los dio, mis abuelos. Así hay gente tan endurecida y tan envanecida que no se da cuenta que por donde le veas, sin Dios estaríamos totalmente perdidos. Y comenzamos como un Nabucodonosor a admirar lo que hemos hecho, a jactarnos. Y tenemos que tener cuidado, porque es una de las armas más poderosas de Satanás en contra del pueblo de Dios cuando se levanta la soberbia. Alguna vez creo que te contaba que un predicador, un día bajando del púlpito, se le acerca una hermana y le dice: Pastor, qué bárbaro. Es el mejor mensaje que he escuchado en mi vida. Cómo Dios lo usa. Y que sonriendo le dice: Gracias, mi hermana. El diablo me acaba de decir lo mismo hace tres segundos allá arriba. Porque cuando el diablo no puede destruirte recordándote con vergüenza tu pasado, va a tratar de envanecerte recordándote con jactancia tu presente. Primero intenta llenarte de culpa, de vergüenza, de condenación lo que hiciste, lo que no hiciste. Cuando eso ya no le es suficiente, algún día compartió un mensaje que se llama Soberbio, último ataque de Satanás, donde explico... Cómo entonces, de toda la lista de éxitos actuales, de nuestros triunfos, de todas las victorias, de los dones, los talentos, las formas en las que Dios nos ha usado, de las veces que hemos vencido sobre el pecado, Él los mezcla y forja su última y muchas veces la tal arma. Y si da tiempo, te contaré un ejemplo de cómo esto aplicó con un gran nombre de Dios que es la soberbia. Ya no viene y te dice, tú mataste, tú abortaste, tú fornicaste. Ahora viene a recordarte lo que estás haciendo. Ahora viene y te dice, estás cañón, ven nada más en la escuela cómo saliste. No, 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 nadie es igual a ti. Y te has visto en el espejo, no es inigualable. Y cómo ministras y cómo Dios te usa, y tú si oras, y tú si te sabes la Biblia, y tú si vives en santidad, no como toda esa bola de hipócritas, pecadores que siguen llevando doble vida y mira tú el coche que traes y el trabajo que tienes, uh, te ascendieron, te lo merecías y la empresa que formaste con tu inteligencia, no, dame tu autógrafo y nos las empezamos a creer y decimos si sí, es cierto verdad, estoy cañón, mira todo lo que he hecho, me voy a cantar unas alabanzas frente al espejo, y ahí empezamos, me alabaré, me alabaré, me alabaré. Y la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste del griego antitasomai a los soberbios. Y con Dios resistiendo, a ver cómo te va. Y antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando nos envanecemos, Satanás ha tenido éxito en su última y más grande arma. Por eso que un predicador utilizaba una ilustración para describir nuestro caminar con el Señor. Y dice, es como un alpinista. Cuando empieza en la base de la montaña, él puede estar totalmente erguido. No pasa nada. Pero mientras más alto empieza a subir, más fuertes son los vientos. Y si el alpinista queda erguido, ¿qué va a hacer el viento con él? Se lo va a llevar. Entonces se tiene que ir encorvando y se tiene que ir agachando. Y en los últimos pasos, para llegar a la cúspide, tiene que estar casi, casi de rodillas, totalmente tirado en el suelo. O el viento se lo puede llevar. Y así tiene que ser la vida cristiana. Mientras más alto estemos, más de rodillas tenemos que caminar. Porque si no, no estaremos listos para lo que hay allá arriba. El pasaje que cité hace rato era 1 Corintios 4, 7. No, primera de Corintios 3 del 5 al 7, pero hay otro pasaje que dice que el orden de los factores no altera el producto. Y vamos a leer primera de Corintios 3 del 5 al 7 ahora sí. Es Pablo hablando, exhortando a los corintios que estaban divididos, hechos grupitos. Y yo soy de Pablo, yo de Apolos yo de Cefas. Y él dice: ¿Qué pues es Pablo? Y qué es Apolos? Y qué somos a fin de cuentas? Dice, servidores por medio de los cuales habéis oído y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, añádele ahí, yo la regué, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y en el ministerio te va a tocar a veces la etapa de sembrar, de regar, de regarla o de recoger. Pero nunca tenemos que envanecernos. Desde que yo empecé con ese estudio, creció. Hacía falta mi presencia. Desde que yo tomé el ministerio, las cosas son distintas. Desde que yo empecé a orar, temblaba. Y hay gente que, que se le empieza a creer y en vez de darse cuenta que Dios en su soberanía, en su misericordia, trabaja en diferentes etapas. Y esto lo han entendido todos los hombres de Dios a lo largo de la historia. Salomón decía, hay tiempo de plantar, tiempo de regar, de recoger, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay tiempo de celebrar, tiempo de endencharse, tiempo de que pierde el cruz azul, tiempo de que vuelva a perder el cruz azul. Eso nunca cambia. Todo lo demás sí. Entonces hay un tiempo en que a uno les tocó sembrar y a lo mejor te tocó la etapa de recoger y a lo mejor de los errores de otros aprendimos para no repetir los mismos, pero no quiere decir que tú seas mejor que él. Quizá en su tiempo hubieras hecho lo mismo. Entonces en vez de jactarnos y creernos desde que yo estudiamos de ser humildes y decirle Dios gracias por usarme en este tiempo para ser de bendición, sea sembrando, regando, regándola o recogiendo, pero entendiendo que no es nada ni el que siembra, ni el que recoge, ni el que riega, ni el que la riega, sino es dios el que da el crecimiento y siempre darle gloria a él y la posición que tengas dentro o fuera de la iglesia, siempre como para lo decir, es por la voluntad de dios y si prosperaste por la voluntad de dios y si fuiste sano por la voluntad de dios y tu familia está unida por la voluntad de Dios y te fuiste de viaje por la voluntad de Dios y siempre darle gloria a Dios De todo lo que haya hecho en tu vida ahora no se trata de irnos al extremo tampoco del evangelio Del desgraciado que es soy una basura miserable cucaracha rata de dos patas Canten las de Paquita la del barrio en las, en las alabanzas verdad eh, pero tampoco sentirnos dioses Pablo en su carta a los romanos explica este equilibrio, Romanos capítulo 12, versículo 3, y como te das cuenta la Biblia está llena de diferentes pasajes que hablan acerca de este tema que es bien importante en la vida cristiana, porque como ya lo explicamos, no entenderlo a veces es el arma letal que usa el enemigo en contra nuestra. Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, que dice la Biblia, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, tampoco se trata de vivir una falsa humildad y decir, pues sí, soy un bruto, burro, inútil, cucaracha, rata de dos patas, sino, no. Pensar acerca de ti con cordura, con la medida de fe, decir, sí, estoy consciente que Dios me usa, estoy consciente de la gracia que tengo, de la inteligencia que me ha dado, de la sabiduría, de los dones, de los talentos, pero siempre reconociendo que todo es por la gracia de Dios. Porque si no estás consciente de lo que tienes, tampoco lo vas a poder utilizar. ¿Sí me explico? Si tú dices, no sirvo para nada, pues no vas a servir para nada, como el pueblo de Israel. No vamos a poder tomar Canán, es muy difícil. ¿Eso era humildad? No, eso era mediocridad. Eso era falta de fe. ¿Y qué pasó con ellos? No tomaron Canán. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? David lo reflejó a la perfección, y algún domingo hablé de él, ¿verdad? Enfrenta a Goliat y le dice: Dios te va a entregar en mi mano y yo te voy a vencer. Y antes de esto le dice a Saúl. Yo, cuando pastoreaba las ovejas de mi padre, venían leones y osos y suegras y muchas cosas muy feroces. Y a todos me los surtía. Y así iba a ser con este filisteo, porque Dios lo va a entregar en mi mano. O sea, él sabía lo que iba a hacer, pero estaba consciente gracias a quién lo iba a hacer. Entonces, tenemos que saber quiénes somos, pero jamás olvidar por qué lo somos. Porque si olvido quién soy, dejaré de, ejercer, dejaré de ejercer mi llamado, engañado por el enemigo. Son los dos extremos. No sirves para nada, para estancarte en la mediocridad. No vas a poder para que no lo hagas. Esto no es para ti para que no lo intentes. ¿O? ¡Uh, no, estás cañón! Mira cómo lo hiciste. ¡Bravo, bravo, bravo! Para que te envanezcas. ¿Cuál es el equilibrio? Por supuesto que voy a poder. Con esto y con más. Y claro que soy útil, soy la luz del mundo, la sal de la tierra, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tengo dones, talentos, el poder de Dios, el dunamis de Dios. Dios está conmigo, échenme lo que sea, pero no porque soy lo máximo, sino porque Dios está conmigo, porque Él me va a respaldar, porque Él me va a entregar ese gigante, porque Él me va a enseñar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hablar, cómo es que tengo que actuar. Entonces, cuando encontramos ese equilibrio, Podemos ser usados por Dios y el enemigo no puede pararnos. Cuando no lo encontramos, o nos estancamos sintiéndonos una basura, o de estar allá arriba, tocamos suelo por habernos envanecido, por haber olvidado que todo es gracias a Dios. Lucas capítulo 17, versículo 7. Veamos ahora las palabras de Jesús. Lucas capítulo 17. Dice en el versículo 7: ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sirve hasta que yo ha comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque, el, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, que fuertes palabras de Jesús. Dice, cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pablo decía, no tengo nada de qué jactarme, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si no lo entendemos, mis hermanos, la caída está próxima, porque como dice Proverbios 16, 18, y te lo voy a leer nuevamente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Algún de te compartí el ejemplo de Edom en otro de los mensajes. Te compartí el ejemplo de Moisés. Busca por ahí esta eh, prédica que se llama Soberbia, último ataque de Satanás. Viene en la serie de Cuando los Grandes Caen. En la serie de Romanos también por ahí hay un mensaje donde hablamos al respecto. Eh, por el tiempo y para no repetir, los vamos a brincar, pero vale la pena que recordemos aquellos ejemplos. Y yo solamente quiero terminar con esto. Muchas veces escuchamos estos temas y decimos: Uf, me salvé, no es para mí, yo no estoy envanecido. Yo jamás he pensado conforme a los ejemplos de lo que dijeron en la predicación. Y pensamos que para ser soberbios tenemos que decirlo, o tenemos que pensarlo, o tenemos que caminar así, viendo altivamente al hacia abajo. Basta haber salido un día de tu casa sin haber puesto ese día en las manos de Dios para darte cuenta que eres un soberbio, un arrogante de closet. Digan conmigo, yuyuy. Ay, ay, ay. Porque la Biblia habla en proverbios de la altivez de espíritu. La soberbia no se evalúa por la forma de hablar, de caminar, de mirar a los demás necesariamente. A veces basta con mirar al Espíritu. ¿Qué decía Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Los que reconocen cuánto necesitan de Dios. ¿Y quién es un altivo de espíritu? El que piensa que es tan grande, que es tan ungido, que es tan poderoso, que se olvida cuánto necesita de Dios. Cuando tú sales de tu casa sin antes haber buscado a Dios, lo que le estás diciendo básicamente es, Dios, hoy no te necesito. No te preocupes, es un mundo difícil, peligroso, hay enfermedades, hay violencia, inundaciones, es septiembre, hay terremotos. Señor, problemas en el trabajo, enemigos. Está el diablo con sus huestes, como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Hay huestes demoníacas en las regiones celestes queriendo destruirme a mí, a mi familia, acabar con, con todo lo que me rodea, con mi espíritu, con, con mi mente, con, con mi cuerpo, con mi alma, que me quieren hundir en depresión, en amargura. Es, es, es un mundo hostil física y espiritualmente, pero yo solo puedo. Estoy tan cañón. Soy tan bueno, tan machuchón, que no necesito hoy depender de ti. Ahí atiende a los que sí te necesitan. He aquí el super Saiyajin que puede solo contra lo que venga. Échenme a Goliat, yo me lo surto, aunque Dios no esté conmigo. Eso es lo que dicen, no nuestras palabras, sino lo que gritan nuestros hechos. ¿Cuál es la verdadera humildad? No ser hipócrita y, y, y... Sí, amén, gloria a Dios, para la gloria de Dios. Hay, hay mucha gente con falsa humildad, que nada más da un discurso de humildad, pero que no lo vive. Que dentro de su corazón su mensaje interno es otro. La verdadera humildad se muestra cuando vivimos de rodillas. Y le decimos como Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo. No me saques de aquí, hazle como quieras. Si tú no me respaldas, me guardas, me bendiges, me, me bendices, me proteges, me guías este día. Yo de mi casa no salgo. Yo le he dicho, Señor, si no me vas a respaldar cuando comparto tu palabra, no dejes que yo predique, porque a mí me queda clarísimo lo que puedo hacer con Dios a lo que no puedo hacer sin Dios. Yo te ¿He te contado lo que me pasó hace muchos años y que fue suficiente para entenderlo? Una vez bastó. No era pastor, no era líder. Era un joven que servía, como muchos lo hacen, apasionado por Dios. Me dejan compartir un sábado con los jóvenes. Yo entendía este mensaje que estoy predicando hoy, aparentemente, y buscaba el respaldo de Dios en todo lo que hacía. Y estuve orando y me usó ese vier ese sábado. Al otro día me tocaba no predicar una hora, dar la Santa Cena. Dije, ah, son seis minutos, o creo que eran ocho. Ayer prediqué una hora, hoy ocho minutos, un devocional. Tomé unas notas en la noche y creí que podía pararme ocho minutos sin haber orado antes y buscado la dirección de Dios. De entrada no encontraba el capítulo y el versículo donde estaba el pasaje clásico de la Santa Cena. Ahora mi vino en Segunda de Corintios y decía otra cosa que no sé qué era, aunque según ya había checado un par de veces el texto. La alabanza atrás de mí, ninguno de los gandallas me soplaba el versículo correcto, no sé por qué. La gente que venía entrando pensó que alguien estaba muerto porque estábamos guardando un minuto de silencio todos en la iglesia. Dentro de mí dije, a lo mejor no es Segunda de Corintios, es en Primera, y si no es ahí que me lleve el rapto antes de tiempo, porque si no, no sé qué voy a hacer. Voy y si Invertí únicamente el orden y seguí avanzando, confiado en mis fuerzas, dando un muy bonito devocional, aliviado, ¿eh? qué bien lo estás haciendo. Eh? Nada más era eso, pero ya pasó y lo que estás hablando está cañón. Estoy a punto de decirles, hermanos, vamos a orar con una gran sonrisa cuando inclino mi cabeza hacia abajo y vi que literalmente en el púlpito seguía todavía el pan. Y ya nos hayamos tomado la copa. Cuando ustedes saben perfectamente que el orden es primero el pan y luego la copa. Yo dije en la torre, no sé qué hice, pero ya se tomaron la copa y nunca les dije que se comieran el pan. Y ahí es donde nació el chiste que les conté hace rato, que les estuve a punto de decir, hermanos, no se preocupen, el orden de los factores no altera el producto, comamos el pan, aunque ya bebimos la copa, ¿verdad? No les dije esto porque estaba tan nervioso y friqueado que no supe qué decir más que comamos el pan y oremos. Y durante seis meses no volví a pedir ningún tipo de devocional al frente en el púlpito, por obvias razones. Me quedó clarísimo una lección: con el respaldo de Dios y dependiendo de Dios. Puedo predicar una hora y, y él me va a usar en ese tiempo, pero sin su respaldo ni un devocional puedo darle mis fuerzas. Un día a otro seguido, o sea no creas que años después quizá por la experiencia o inexperiencia, no. Un día separado de otro fue suficiente para dejar clara la lección. ¿no? Y hoy en día entiendo esto y, y no digo que sea perfecto, pero sí... Busco el respaldo de Dios en lo que hago y le digo, Señor, si, si no es de ti, no, no abras puertas, no lo bendigas, no lo permitas. Le trato de considerar en toda decisión importante en mi vida. Entiendo que tengo que pedirle que no se haga mi voluntad, sino la suya. Ahora no se trata de irte al extremo que estás en el súper y decir, Señor, crema al pura o crema la, la cual es la que tú quieres, ¿verdad? Pero. Pero no podemos seguir viviendo sin tomar en cuenta a Dios, iniciar noviazgos, estudios, compartir su palabra, subirte a cantar, ministrar, emprender nuevas cosas en el ministerio, en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, sin reconocer antes a Dios en tu vida, a través de tu comunión con Él. Esa es la más grande soberbia del ser humano. Cuando pensamos que podemos tener éxito, separados de Él. Y Jesús dijo, así, nada. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado esta noche a través de la Biblia, de la vida y de la salutación y presentación del apóstol Pablo. Gracias por su vida, por su lección de humildad, que él que fue un verdadero apóstol, Señor, nunca se envaneció y nosotros a veces por cositas que hacemos nos empezamos a creer, te pedimos perdón si así ha sido. Y con humildad venimos a ti nuevamente reconociéndote y dándote las gracias y la gloria por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Señor, que no vivamos sintiéndonos una basura porque no lo somos. Al haber, haber sido comprados a precio de sangre nos convertimos en tus hijos, herederos y coherederos y nuestra vida vale. Pero que nunca olvidemos quién es el que le dio valor y por quién y para quién fuimos creados y gracias a quién recibimos lo que tenemos. Y quien nos lo ha dado todo, de forma simbólica levanta una de tus manos y dile Dios es tuya toda la gloria Por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás Reconocemos nuestra incompetencia sin ti, nuestra incapacidad sin ti Y por lo mismo te decimos Señor que no haremos nada sin tu respaldo, sin tu dirección, sin tu bendición como Moisés te lo dijo, hoy repetimos: Si no va tu presencia con nosotros, no nos saques de aquí. No estamos dispuestos a dar un paso, a hablar una palabra, a tomar una decisión sin tu respaldo, sin tu dirección, sin tu presencia en ese paso, en esa palabra y en esa decisión. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, salud, finanzas, trabajos, negocios, nuestra familia, ministerios, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro país pidiendo que tú nos uses poderosamente, que tú nos guíes, que nos enseñes qué hacer, Señor, y que siempre podamos reconocerte en todo lo que hagamos. Padre, que no importa qué tan alto lleguemos, qué tanto nos uses, qué tanto nos bendigas, qué tanto llegamos a tener, o inclusive qué tan poco, que siempre como Pablo te demos gloria, diciendo y reconociendo que lo que somos, que lo que hicimos fue por tu voluntad. Y que así como Él, Señor, al pasar los años te sigue dando gloria, la gente que nos voltea a ver cuando apunte hacia nosotros, podamos cambiar la dirección de ese reflector y apuntarlo hacia ti. Y recordarle, Señor, que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Que lo que somos y lo que hacemos es por tu voluntad. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.